Hace hoy 62 años, José Antonio Echeverría, luego de tomar Radio Reloj y realizar su alocución, se dirigió hasta esta universidad para contactar con los estudiantes que aquí le esperaban. En su trayecto fue impactado por varias balas y, aunque intentó recuperarse, una ráfaga terminó con su vida en este propio escenario donde hoy, como cada año, lo recordamos. Cuando aún resuena la firme y enérgica locución al pueblo de Cuba, las nuevas generaciones han de ser eco de aquel campanazo justiciero de José Antonio en momentos complejos y trascendentales para la patria, amenazada por la avalancha recolonizadora que, cual águila imperialista, pretende eclipsar el sol de nuestra libertad y de naciones hermanas como Venezuela. Los jóvenes de Radio Reloj, continuadores de la tradición de lucha de quienes no dejan caer las banderas en el camino hacia la independencia, unidos y comprometidos con el legado de Fidel, estamos presentes en cada tarea como la recuperación de las zonas de La Habana afectadas por el tornado. Allí estuvo la juventud de la emisora dando su abrazo solidario. Identificados con la máxima martiana, con todos para el bien de todos, dimos en las urnas sí por Cuba, la revolución y el socialismo. Y como jóvenes de hoy, que hacemos Cuba, expresamos con orgullo a José Antonio y los combatientes del directorio revolucionario 13 de marzo, que seguimos su ejemplo conscientes de que cada día las tareas se multiplican, pero contamos con la voluntad y la fuerza de las enseñanzas de nuestra generación histórica y la guía del partido que simboliza la unidad de todos los cubanos. Gloria eterna a los mártires y héroes del 13 de marzo. ¡Gloria! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva!